Toca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buen día a todos. Hola. Vamos a promulgar la ley. ¿Te parece? En la reunión de la ONU. ¿Quieres agua, chino? Ya, que tengo un poquito. Bueno, vamos empezando ya. Gracias. Gracias. Egunon, buenos días. Bienvenidos a la primera rueda de prensa de esta 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Una rueda de prensa que tiene como protagonista la película que inaugurará el festival esta noche, El amor menos pensado. Película que además también forma parte de la sección oficial del festival. Y para hablar de ella, pues tenemos el gusto y el placer de contar con buena parte de su equipo, que paso a presentar, ahí empezando por el extremo. Tenemos a Chino Darín, productor, los actores Luis Rubio, Mercedes Morán y Ricardo Darín, su director, Juan Vera, y los productores Juan Pablo Galli y Federico Posternak. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, podemos empezar cuando queráis. ¿Preguntas? Sí, aquí Conchita tiene ya un... A ver, un micro, por favor, aquí. Aquí, segunda fila. No, aquí, segunda. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Quería varias preguntas a Juan Vera. El estreno en San Sebastián de tu película coincide con un estreno en cartelera, Enamorado de mi mujer, de Daniel Auteuil, que plantea un tema parecido, similar. Plagio. La pregunta sería, el amor es cada vez... La película se titula Enamorado de mi mujer. ¿El amor es cada vez más conservador? Sería un poco la pregunta para Juan Vera. Y luego a Ricardo Darín y Mercedes Morán, dos cositas. A Ricardo y Mercedes, felicidades por vuestra química en la película, impresionante. ¿Cuál es vuestra receta para un matrimonio o relación de pareja duradera? Y también quería saber cómo se le da a Ricardo Darín la bachata, porque nos quedamos con las ganas de saber si bailas bien. Bueno, yo primero. No, el amor no es nada conservador, es revolucionario el amor. Eso es lo que pienso. No sé por qué. Ah, no, pero esa es la película de Auteuil, eso no sé. La nuestra no es el amor menos pensado, se llama la nuestra. No, yo pienso que el amor no es conservador. Es revolucionario. Y con respecto a lo de la química que decías, esas cosas se dan o no se dan. En nuestro caso se puede trabajar también en caso de que no ocurra, pero es un poco más farragoso, digamos. Cuando se da naturalmente y uno tiene el placer y la suerte de tener una compañera de ruta como es Mercedes, en donde todo va y viene con mucha fluidez y mucha gracia, todo se hace mucho más fácil, claro. La receta te la debo. Tengo muchos matrimonios en mi haber, no me ha resultado a mí, pero estoy siempre buscando el amor. Y con respecto a la química, déjame decirte que sí, que trabajar con Ricardo hace fácil lo imposible. Y por otro lado, digamos que trabajamos un poco a ver si nos hacen devolver el dinero. Sí. La receta no creo. Yo creo que cada relación entre dos personas, cada vínculo es inédito. Y más allá de que algunos porcentajes o tendencias nos hagan creer que hay lugares comunes, clichés y fórmulas o normas a seguir, la verdad es que cada uno tiene que enfocarse en ese vínculo y tratar de ponerlo mejor y estar y escucharse y desacralizar, como dijo hoy en una entrevista a Mercedes, que me parece que está muy bien, quitarle dramatismo a las cosas y la sinceridad, la honestidad puesta arriba de la mesa, eso es fundamental.
Sí. Ay, perdón. Lo del baile, soy un gran bailarín. No he tenido oportunidad, y muy humilde por otra parte, no he tenido oportunidad de mostrarlo en esta ocasión, pero prometo que en la versión que ya estamos trabajando, que es El Amor Menos Pensado 4, voy a aparecer, es musical, sí, es musical, y vamos a terminar con una gran coreografía, que estaba pensado, en realidad el director, Juan, nos había propuesto terminar bailando una especie de bachata y demás, pero no quisimos hacer el ridículo y lo dejamos para otra oportunidad. Sí. Hola, aquí. Bueno, enhorabuena antes de nada a todo el equipo por inaugurar este festival. Gracias. Y bueno, no me ha quedado claro, Ricardo, qué empanada la que prefieres, la que preferías, si la salteña o la tucumana. Esa es una opinión de los guionistas, ¿eh? No necesariamente tengo que coincidir con ellos. Bueno, no, y yo os quería preguntar, hay muchas escenas bonitas en la película, pero hay una especialmente que me ha gustado, que os preguntáis qué sentís, ¿no? El uno del otro, más o menos por mitad del metraje, y yo, bueno, lanzando esta pregunta, este guante, os quiero preguntar qué habéis sentido como actores, sobre todo actores con vuestro bagaje, que yo creo que tenéis una carga de sentimientos ya en vuestra carrera bastante, bastante pues, amplia. Es muy, cuando un guión está bien escrito, como es este caso, y las escenas y los diálogos, especialmente los diálogos, están escritos con el corazón y no por eso dejan de tener gracia, ironía, sarcasmo, nos habla de un tipo de relación que no siempre se da, pero que cuando existe y funciona de esa forma, todo es mucho más amoroso. Una de las claves, creo yo, de esta película, no sé si consciente o inconscientemente, es que más allá de hablar de una relación de pareja, no desenfoca sobre las individualidades, de lo que le ocurre a cada uno en sus propias fantasías, sus incertidumbres, las preguntas esas que normalmente nos hacemos internamente y que difícilmente pongamos sobre la mesa en un cara a cara con el otro. Y me parece que esa es una de las claves de la película. No sé si esto contesta a tu pregunta, veo que tu rostro indica que no, con lo cual voy a dar por terminada esta conferencia. Hola, buenos días. Una al director y otra a Ricardo. Al director me gustaría saber si lo tenías muy claro que tenían que ser los protagonistas Ricardo y Mercedes o otros actores, aunque Ricardo era el productor. Ricardo. No, fue al revés. Bueno, contesta si quieres esto. Dale. Sí, empezamos a escribir este guión hace 4 años con Daniel Cúparo, que está ahí sentado. Desde el minuto cero pensamos en Ricardo y Mercedes, sin saber si eso iba a realmente suceder. Y sucedió. Así que sí, ellos, de hecho, es mucho más fácil para escribir sabiendo quiénes van a ser los intérpretes. Y la verdad que fue un sueño perseguido durante 2 años hasta que terminamos una versión que ellos pudieran leer. Uh-huh. Y una vez que la leyeron y dijeron sí, fue maravilloso, ¿sí? Sí, pensé en ellos desde el minuto cero. Y otra, Ricardo, es la segunda vez que te veo. De este año, porque en el campus estuvimos. Uh-huh. Y ya que hablo del campus, tú ves esta película, yo la he visto, un poco teatral. ¿Tú la ves en el teatro esta película? Porque hay escenas que son bastante teatrales, diálogos sí. Teatrales. Sí. ¿Lo ves? Como además eres un actor bastante teatral. Sí, gracias por el piropo. Sí, probablemente. Es una historia que está especialmente basada en los diálogos, en los encuentros y en las cosas que se dicen, en las reflexiones y en mostrar un poco el alma, ponerla sobre la mesa. Eso la acerca mucho a una situación teatral, como la entendemos nosotros. Pero creo yo que difícilmente podría ofrecer otra de las claves que creo que tiene esta película, que es que no solo se enfoca en el modelo de pareja conyugal entre los personajes protagónicos, sino que permite hacer una especie de muestrario de
otras relaciones posibles que andan dando vueltas en esta vida, y la película atiende eso también. En ese caso, creo yo, se complicaría un poquito más a nivel teatral. Sí, sí. Hola, aquí. Quería preguntaros a Chino Darín y Ricardo Darín como productores, ¿no? Un poco cómo ha sido trabajar así, o sea, cómo un poco se llegan esas decisiones, y también por la decisión de elegir esta comedia romántica. No sé si es un género muy hecho en Argentina, y por la selección de la edad de los protagonistas, ¿no? Esta mediana edad. Bien. La selección de la edad, esto es todo a cargo de Juan Vera, que escribió el guión, soñó con los personajes y demás. En cuanto a lo que es trabajar en, supongo, me imagino, porque nos mencionaste a ambos, en tándem con mi padre en la producción, es una aventura que venimos transitando bastante nueva, en un proyecto que recibimos con mucha alegría desde que leyó él el guión en primera instancia, y nos pudimos vincular con Patagonic para hacer nuestra primera coproducción, que es El amor menos pensado, y que nos ha traído bastante lejos, así que estamos orgullosísimos. Después, el puertas adentro, la convivencia de productores padre e hijo puede complicarse un poco más, pero hasta ahora viene siendo divertido. Sí, él es mucho más duro que yo soy mucho más flexible, obviamente, como todos sabemos, y las nuevas generaciones se ve que vienen ya con todo muy masticado y no permiten ningún tipo de distracción. En este momento yo estoy por hacer una demanda, casualmente. No, nos llevamos muy bien, estamos muy agradecidos de que Patagonic, cuyos representantes están aquí, Juan Vera, Juan Pablo Gali, Lovese, que está por ahí, que no lo vea, ya está, nos invitaron a formar parte de un proyecto desarrollado por ellos. O sea, contestando un poco tu pregunta inicial, fuimos invitados posteriormente a formar parte de la coproducción, cuando ya estaba elegido el elenco, y no al revés, por eso te dije que había sido al revés. La verdad es que para nosotros fue una satisfacción, porque nuestra idea de tener una pequeña productora para poder hacer cosas que realmente nos gustan, encontró en esta invitación de Patagonic y de Juan la posibilidad de aprender el camino de la mano de una historia que nos gustó muchísimo por el nivel con el que fue escrito el guión y con el panorama que teníamos por delante de la realización, y acompañando a Juan en su ópera prima, digamos, si se lo puede llamar así. Así que estamos realmente muy contentos por eso. Sí, no sé si a lo mejor Juan Pablo y Federico quieren añadir algo ya que estamos hablando de cómo se produjo la película, ¿no? Si quieren añadir algo a cómo se implicaron en el proyecto. La verdad que fue un proceso esperado, de que el señor Juan Vera se digne a dirigir. Hace 20 años trabajamos juntos. Es un proyecto que fue madurando, como dijo, durante muchos años. Y la verdad que todo el proceso de la producción fluyó de manera muy orgánica y muy lineal. La incorporación de Kenia fue un halago para nosotros, acompañarlos en su primer proyecto. Y, digamos, dentro de las dificultades que lleva cualquier producción, no hemos tenido ningún inconveniente, más allá de la devaluación del dólar, digamos, que empezamos con la película que valía unos cuantos dólares y ahora vale unos cuantos menos, pero como dijo recién el Chino, llegar hasta acá con la película es realmente un honor. Sí. Federico, ¿quieres añadir algo? No, ¿qué puedo decir que no hayan dicho todos ellos? La verdad que... Perfecto, tenemos otra pregunta aquí. Hola, buenos días. Quería reincidir en el tema de la edad que se refleja en la película. Vemos al personaje de Luis... Joder, tío, con sí, eso. Bueno, lo siento. soplando las velas, 55 años. Juan hizo el guión, pero Mercedes y Ricardo también, si podrían explicarme por qué esa edad, y si vosotros en vuestra vida personal o profesional ha habido momentos o edades en las que os habéis replanteado tanto las cosas como vuestros personajes. Bueno, las edades, estamos todos de este grupo rondando esas edades, unos más, unos menos. Bueno. Yo quiero aclarar, Juan, que tengo 52 y el personaje tiene 55, me vi perjudicado por el guión, pero es verdad. Que estoy
exactamente. Pero parece de 55, te quiero decir. Compuso muy bien la edad. Sí. Para no me hagas perder, porque el hilo me cuesta agarrarlo. ¿Qué me habías preguntado? No, obviamente son preocupaciones y preguntas que me hago. Y se hace, me parece que se tiene que hacer, gente que está en esta edad y en otras también, qué es lo que pasa con el amor, qué es lo que pasa con el deseo, qué es lo que pasa con la pasión, qué entendemos por cómo sostener una pareja a lo largo del tiempo. Son preguntas y preocupaciones que me quería hacer, que nos queríamos hacer. Y obviamente, una vez pensado ese escenario en el que íbamos a abordar, quiénes podían ser los mejores intérpretes de ese mundo. La verdad que escribí pensando para ellos, digo, ¿qué historia les puede entrar a ellos dos? Porque para mí son los dos mejores del mundo. Lo pensaba antes de hacer la película y después de hacerla mucho más. Yo decía hoy que a mí lo que más me... No sé si me desvío igual de lo que me preguntaste, pero quiero hablar de ellos un poco. Hicieron algo que a mí me maravilla en la película cada vez que la veo, que veo la película y lo veo diciendo los textos que estaban escritos, y me parece que no son textos que haya escrito yo o que hayamos escrito, sino que me parece que son textos que están diciendo en ese momento, es como que están vivos. Y cuando vuelvo al guión digo, pero ¿qué pasa acá? Veo al guión y digo, pero están diciendo lo que decía en el guión. Pero sin embargo, se produce un hecho mágico, medio alquímico, que ellos lo transforman en algo, en un sonido distinto. Y para mí eso es algo, es quizás el mayor aprendizaje que tuve en esta película, de ver que cómo es la diferencia entre lo escrito y lo dicho, o lo actuado, o lo interpretado. Y que ellos lo hicieron, me enorgullece sentir que nuestras palabras se las han apropiado, las han interpretado y las han devuelto de manera igual y distinta al mundo. Eso es lo que a mí más me gusta de la película. Por eso quería hablar un poco de ellos. Y no sé si te respondo al tema de la edad, pero bueno, también un poco, obviamente, que todos los personajes están hablando de mí, en algunas partes de mí, todos los personajes de la película, de mí y de nosotros. Perdón, con respecto al tema de la edad de los personajes, ya que abriste esta consulta, ¿es técnicamente necesario que los personajes de esta historia tengan necesariamente recorrido un camino conjunto, y eso habla de tiempo? Digamos, ¿no sería lo mismo este mismo planteo, digamos, tendría otro tipo de ribetes que lo convertiría en otro tipo de vínculo si tuvieran 7 años de casados o 12? Digamos, la acumulación del tiempo transcurrido en forma conjunta hace que básicamente la honestidad y sinceridad con la que se ubican en el vínculo este de la pareja cobre una dimensión y una profundidad todavía mayor. Por eso es que me parece que necesariamente se tenía que tratar de personas que hayan recorrido un camino ya determinado. Sí, teníamos ahí una pregunta. Sí, aquí. Hola, muy buenos días. Felicitaciones al equipo. Y mi pregunta va para Mercedes. Me gustaría conocer tu opinión acerca del personaje que haces en la película, porque no es esa típica mujer despechada, sufrida, que está ahí llorando. Entonces, tiene mucho poder esa mujer, y que muchas veces en la relación, digamos, lleva la delantera. Y bueno, me gustaría saber si esa contextualización del personaje fue también lo que te decidió a formar parte de esta película. Sí, fue una suma de cosas. En principio estaba esperando con mucha ansiedad el guión que sabía que estaban escribiendo Juan y Cuparo, porque lo conozco mucho a Juan, lo conozco como productor, como guionista, y sabía que ese era un guión que...
era muy sensible para él, muy importante, que se había tomado todo el tiempo necesario para hacerlo. El guión me pareció precioso, saber que iba a estar Ricardo también me entusiasmó mucho. Siempre son una suma de cosas. Respecto de lo que decía Juan recién, se nos hizo fácil hacerlo porque estaba realmente bien escrito, ¿no? Entonces, llenarlos de contenidos a esos textos fue un trabajo muy fácil. Con Ricardo también se hace fácil trabajar, y la mirada de Juan todo el tiempo en el set era tan amorosa y tan... tan encantadora y tan nos cuidaba tanto, que todo el rodaje fue muy precioso. Y con respecto al personaje, sí, me importó muchísimo que, a pesar de ser una película con un género de comedia romántica, digamos, tuviera poco de romántico, poco de género, poco de comedia, en el sentido de que no está subrayado ni empujado el chiste, la gracia, la emoción, y los personajes están empatados, lo cual no siempre sucede. Básicamente están corridos de los lugares comunes, de sí, la mujer está muy lejos de la insatisfacción, de la histeria. Ella es una mujer honesta, ambos son muy honestos. Y con respecto a la edad, lo que me parecía interesante es que siempre las historias de este tipo son de personajes o más jóvenes o ya bastante más otoñales. Me parece que estaban en un punto donde todas estas preguntas que se hacen y que deciden honesta y valientemente contestarse y no barrerlas debajo de la alfombra, son preguntas que provienen más del tiempo de vida, de del porvenir que tienen, de lo que han transcurrido, que de crisis de la pareja. Lo que pasa que al estar adentro son los últimos en notarlo, pero creo que para los espectadores es muy claro que en esta pareja existe el amor, ¿no? Pero a veces cuando uno está adentro, metido en la historia y atravesando esas edades donde estamos con todas esas angustias del porvenir y del tiempo, se hacen todavía más profundas. Estoy muy orgullosa de la película porque creo que es una película que habla del amor, que no baja línea, que no dice cómo tienen que ser las cosas, y que además es una película que habla del amor en estos tiempos. Sí, tenemos aquí. Hola, yo quería preguntar sobre los personajes secundarios. Me han parecido súper divertidos, entre la odontóloga y el colgado de los perfumes y el amigo del protagonista, que está el hombre en su propio mundo. ¿Cómo surgió la idea para todos esos personajes, para el director y para los actores? ¿Cómo han complementado lo que vosotros teníais que hacer o cómo ha sido ser el personaje? Vos me preguntás cómo la construcción del personaje o la elección del casting. No, el personaje como tal. No, bueno, es una preocupación que uno tiene como guionista, que en general muchas veces ves películas donde quizás... Muchas veces películas que ningún personaje está construido, pero en general películas donde quizás los protagonistas están bien construidos o tienen un derrotero a seguir, pero las líneas secundarias están abandonadas o son meramente funcionales a la historia sin una vida propia. Y acá lo que buscamos es precisamente trabajar mucho en esa línea de los secundarios y que cada uno tuviera su recorrido, su conclusión, que lo pudiéramos tomar independientemente de la historia central de la película y que esos personajes tuvieran un arco a recorrer. Y creo que sí, que está logrado, porque también cada uno no solo venía a cumplir una función en el guión, sino que venía a decirle algo a los protagonistas de la película, que eso fue una cosa que le vienen a dejar, que le vienen a transmitir, qué enseñanza les dejan, qué experiencia les dejan, y creo que eso es un sedimento que en los personajes, una vez que están separados, van o aún antes, les van generando preguntas y respuestas a los protagonistas. Sí, tenemos allí, sí.
Quería agregar simplemente que para mí fue una experiencia muy, muy divertida, muy enriquecedora la película, y no es algo que yo haga habitualmente, la ficción y menos el cine. Y algo que notábamos en la lectura del guión es que los encuentros que tienen Marcos y Eddie los agarra por lo general en momentos distintos de la situación personal de cada uno. Por ahí uno está abatido, el otro está totalmente exultante, seguro, de pronto uno está deprimido y el otro está con... Y eso fue muy, muy divertido para jugarlo, porque más allá de que el personaje mío tiene una curva, digamos, tiene un gran cambio en la película, los encuentros a lo largo de esos años de la peli lo ponen en lugares muy distintos a los dos personajes, y fue muy, muy rico poder jugar eso. Y bueno, aparte, actuar con Ricardo muy, muy fácil, y realmente me ha guiado muchísimo en momentos en que, para los que somos advenedizos y novatos en esto, llegaba el miedo y la inseguridad, pero creo que eso en un momento de lectura lo detectamos y nos pareció muy jugoso para explotarlo, simplemente. Sí. Sí, allí, por favor. Sí, aquí. Ahí está, claro. Julia Montesoro, de La Nación. Julia Montesoro. Bueno, felicitaciones a todos. Gracias. Tengo varias preguntas, ya que los tengo todos juntos y no es muy usual esto para uno. En principio, bueno, a Ricardo y a Juan Vera, que están trabajando por primera vez invirtiéndose los roles, porque Juan, tenés una larga trayectoria como productor y esta es tu primera experiencia como director. Ricardo, tenés tu experiencia como director de actuación, ni hablar. Entonces, ¿cómo están en esta nueva etapa de sus trayectorias cada uno de ustedes? Después, a Mercedes quería preguntarle si efectivamente, ya que hablaste de los tiempos, de que es una historia de estos tiempos, si esta es un momento de pensar menos el amor y actuar más. Si de alguna manera la película quiere reflejar eso o no. Bueno, tomo la delantera. Nosotros sentimos, tanto Federico Pasternak, el chino, y yo, como con nuestra productora Kenia, sentimos que esta era una gran oportunidad para, como dijiste, invertir los roles. Si uno tiene la sensación de estar aprendiendo, es bueno hacerlo con los mejores. La invitación que recibimos por parte de ellos de acompañarlos en esta producción para nosotros fue un desafío, y la posibilidad de aprender. Y además de aprender en forma no traumática, porque a veces se aprende con dolor. Este fue un caso realmente muy placentero, nos llevamos muy bien, y como primera experiencia para nosotros es no solo fundacional, sino que además es estimulante, nos anima a más, cosa que de hecho vamos a hacer a la brevedad, no con ellos, pero entusiasmados por lo que fue esta experiencia. Bueno, sí, yo estoy como director también, sí, es mi primera película. Estoy más que feliz. Imagínate que la película tengo a los mejores, se estrenó y la gente le gustó, la crítica le gustó. Estoy abriendo el Festival de San Sebastián. Mejor no puede ser, si lo hubiera pensado hace 2 años atrás. Y respecto, también quería hablar un poco también de Kenia, el chino, Ricardo y Fede Pasternak. Y yo entiendo lo que Ricardo dice muy generosamente, de que ellos aprendieron. Para nosotros fueron los mejores socios, porque acompañaron, que a veces no es fácil juntar a dos empresas que tienen distintas maneras y distintos modos, pero fueron muy cálidos, muy agudos, muy certeros en todas las apreciaciones y en todas las etapas de la película, tanto en lo que tiene que ver con la confección del negocio y del presupuesto, y específicamente en lo que a mí respecta, en esta ocasión, en la lectura que tuvieron del guión, durante el rodaje y sobre todo después en la postproducción, todos los aportes
muy lúcidos que tuvieron del armado de la película. Y a mí me fue, uno, este, mi primer lugar como director, pero sentirse acompañado de esa manera fue un regalo muy, muy bueno, y lo celebro y me gustaría que lo repitamos lo más pronto posible. Este. Tenés que escribir otro guión. Bueno, acá lo tengo. Justamente. ¿Sigo yo? Sí, dale. No, yo creo que básicamente cuando hablaba de una película que habla del amor en estos tiempos, pensaba que hay algo que está en el guión. Que tiene que ver con que el divorcio, la separación, no es vivido como un fracaso ni como una derrota, sino como un momento donde dos personas deciden terminar algo y comenzar otra cosa. En este sentido, creo que todas las comedias románticas que yo he visto no ponen el acento ahí, ¿no? Y yo creo que eso sí tiene que ver con lo que está sucediendo y con respecto a las mujeres, que ya no se necesita ser tener una derrota o tener serios problemas o ser de una insatisfacción imposible de calmar para, digamos, que ya la persona separada o la mujer sola o el hombre solo siempre tuvo como mejor prensa, pero la mujer sola no. Y creo que esta película, de una manera muy delicada, como lo hace todo, como habla y toca todos los temas sin bajar ninguna línea ni señalar con el dedo cómo deben ser las cosas, casi te diría, no sé, ni me atrevo hasta pensar que los autores no lo hicieron conscientemente, sino porque son hombres sensibles a lo que los rodea, constituyeron que este personaje fuera esta mujer, ¿no? Una mujer que decide junto a su pareja tomar distancia, y que eso no es sinónimo de derrota ni de desamor. De desamor, todo lo contrario, y que se predisponen a vivir lo que empieza bien aspectados. En ese sentido me refería que creo que habla del amor como el amor un poco en esta época. Sí. María, sí. Hola, buenos días. Este lado, yo quería hablar de la edad, pero no la suya, sino la de los espectadores. Tengo la sensación de que, bueno, es una pregunta un poco para todos, también incluido Chino, la sensación de que hay comedias románticas de chicos, como decía Mercedes, otoñales de octogenarios, pero la edad de los protagonistas en el cine, tengo la sensación de que está subiendo a medida que los cines también, los fieles de, por ejemplo, el cine de autor, son cabezas canosas, ¿no? Entonces me gustaría ver un poco, saber cuál es vuestra percepción, ¿no?, de si los espectadores están cambiando, si... Concha Velasco, una actriz española, decía que había tres edades en la vida de una actriz, que es quién es Conchita Velasco, quiero a Concha Velasco o quiero a Concha Velasco joven, ¿no? Eso, pues que esto está cambiando como cineastas, ¿no? Lo digo desde el punto de vista del director, de los actores más maduros y del más joven. No lo creo, yo no creo eso. De hecho, si me fijo en Argentina, este año nosotros hicimos una película que aparentemente es para un target superior. A los pocos días se estrenó una película que está el Chino, que se llama El Ángel, que también tuvo un gran éxito. No siento que haya una tendencia hacia ese lugar determinado. No, yo no lo siento. Me parece que yo hice la película que quise hacer, que la película que me salió también, no hubo un cálculo detrás pensando qué clase de gente ahora va y consume cine, porque me parece que realmente no existe ninguna fórmula, no ha existido nunca ni va a existir ahora, hacer películas para un target determinado, porque todo el tiempo nos sorprende lo que llaman el mercado.
Si no, se harían siempre las mismas películas que funcionaron. Y eso cambia todo el tiempo. Creo que hay públicos para diversos tipos de cine. Y por otro lado, pienso que nuestra película en particular, si bien la edad de los protagonistas indicaría que es para gente de más de 40 años, yo lo siento porque ya la película se estrenó en Buenos Aires y ha ido bastante gente, y no ha ido solo gente de más de 40 o 50 años. Creo que cualquier persona que ha tenido más de 5 años de relación, una relación estable, sabe lo que se está hablando en la película, sabe y lo interpela. Eso lo sé porque ha sucedido. No sé si... Incluso, perdóname, me gustaría agregarte algo con respecto a eso porque también es sorpresivo. El nivel de identificación que puede haber desde la audiencia, desde la platea, hacia y con los personajes en cuestión, te sorprende, pero si uno lo piensa con un poco de profundidad, los más jóvenes, que a los que creemos que aleccionamos con nuestros discursos en vez de con nuestras acciones, son partícipes necesarios de ese tipo de relaciones dentro de su órbita, de su familia, estando al tanto de lo que ocurre en la familia de sus amigos y demás, razón por la cual es interesante observar cómo muchos de ellos, porque lo hemos sentido como devolución por parte de la audiencia, reconocen los comportamientos y la forma de ser y de manejarse en la vida con respecto a no solo a los personajes principales, sino a toda la galería de personajes que la película presenta. Es decir, ellos están ahí y están observando, viviendo, padeciendo o disfrutando las distintas formas de funcionamiento o de accionar en la vida. Así que eso amplió muchísimo digamos, el espectro. Sí, teníamos ahí, sí. Estoy muy contento. Hola. Con esto que acabo de decir yo, porque me pareció una observación inteligente, está mal que lo diga yo, pero como nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Sí, por favor. Hola, Alfonso de la Rocha, del Cofre Suena. Es una película con los sentimientos a flor de piel, muy, muy sentimental, de poner el alma encima de la mesa, como ha dicho Ricardo, pero a la vez nos ha causado muchas risas al público, ha habido puntos muy fuertes de comedia, y me gustaría saber cómo fue rodar estos momentos de comedia, de risas, si se tuvo que parar el rodaje en algún momento, y si erais conscientes, si sabíais que iba a generar esto al público que viera la película. Sí, somos muy perversos, lo hacemos deliberadamente, a propósito. No, lo pasamos muy bien en todos los sentidos, rodando las situaciones, digamos, más densas o más profundas o más reflexivas. Por supuesto, siempre el humor es un bálsamo que te permite abordar distintos temas y no salir herido, digamos, de ellos. Pero la verdad es que nunca estás al tanto, lo que decía al principio, obviamente es una broma, nunca estás al tanto de cuál va a ser el resultado. Aún con las mejores intenciones hay un pronóstico. O lo que ocurre es que cuando uno empieza a ver el material, digamos, empezás a rodar y empezamos a ver el material y a cotejar tal toma, tal otra y demás, empezás a tener una aproximación, una sensación aproximada a cómo podría resultar. Pero no hay nada, nada, absolutamente nada que se parezca a un montón de personas que no se conocen reunidas bajo un mismo techo viendo algo que hicieron unos locos que pensaban que iba a ser de tal forma. Digamos, eso que ocurre ahí es inédito, inesperado y maravilloso, es mágico. O sea, no hay forma de tener esa exacta sensación. Esto también me gustó lo que dije. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Si esto durara 2 horas más, tratado de filosofía. Tengo para aplaudir. Hola, buenos días. Ante todo, enhorabuena por la película. Me he sentido muy, muy identificado. Tengo 52 años y bueno. La edad de Rubio. Exactamente. Bueno, yo voy a hacer dos preguntas un poquito más técnicas o más banales, ¿no? Una es, ¿en cuánto tiempo real se ha grabado toda la película? 7 semanas. 7 semanas, de acuerdo. ¿Y el coste de producción, más o menos? ¿En qué fecha? ¿En qué moneda? Firmamos el contrato de coproducción entre Kenny
Disney y Patagonic por un valor de $2,500,000. Empezamos a preproducir y la película valía $2,250,000. Empezamos a rodar y la película valía $1,800,000. Cuando empezamos la postproducción, la película valía $1,800,000. Y hoy en oferta para la 4 que dice Ricky, le ofrezco a los españoles la misma película por $1,350,000. Cerrado el caballero. Costó 45 millones de pesos moneda nacional. Eso es ley. Eso es ley. Vale, sí, una última pregunta, Conchita. Sí, yo quería preguntar. Perdón, quiero agregar algo. La película fue financiada con capitales privados de Patagonic y de Kenia y por suerte pudimos salir a rodar contando con el apoyo de Filmax, que confiaron en el proyecto mucho antes de que saliéramos a filmar, con lo cual contar con el apoyo de ellos nos dio una base sólida como para poder largarnos con el proyecto. Sí, sí, Mercedes, tú sabes seguro que en España hay mucha gente que está esperando la nueva película de Ricardo Darín. La pregunta es una curiosidad, ¿no? La cara de tus amigas cuando dices voy a rodar una película, una comedia romántica con Ricardo Darín en la que le doy calabazas. Envidia, pura envidia, imagínate. Sí, soy muy consciente de lo que es Ricardo allá y de lo que es aquí, y de lo que lo quieren y lo aprecian, y en este festival donde el año pasado recibió ese homenaje tan merecido. Así que yo me siento muy, muy segura a su lado, muy elegida. Sí, sí, es como estar con el mejor novio, ¿no? Me van a hacer poner colorado y no quiero. No, y también quiero decir que lo que dijo antes también fue realmente muy, muy inteligente. Muchas gracias. Dale, calabaza. Estas son las cosas que yo hago para que me invite a trabajar con él, ¿entiendes? Bueno, podríamos estar 2 horas hablando con el equipo, pero supongo que tendrán hoy bastantes cosas que hacer, inaugurar esta noche el festival. Así que solo desearos muchísima suerte con la película y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias.